oscuro. Trata de ver si hay alguien contigo o estás sola. Sola. No sé. ¿Las paredes son de madera o de cemento? Cemento. ¿Puedes ver si hay humedad o está seco? Seco. ¿El tamaño de la habitación es más o menos cómo? ¿Grande o pequeño? Pequeño. ¿Puedes ver si hay muebles allí? No. ¿Puedes ver por qué te tienen allí? No. ¿Qué edad consideras que tiene en ese momento? No sé. ¿Consideras que eres niña o ya adulta? Niña. ¿Tu nombre lo puedes...? No. ¿Puedes saber si tienes más hermanos? No. ¿Puedes saber dónde se encuentran tus padres? ¿Dónde se dedican? No, no están. ¿Tu madre trata de ver si la puerta se puede abrir? No puedo. ¿Me puedes decir por qué no puedes abrir la puerta? No hay. ¿La forma de la habitación es cuadrada o redonda? Cuadrada. ¿Puedes averiguar cómo hiciste para llegar allí, si no tiene puerta? No sé. Voy a coger tu puño y te vas a devolver un poco en ese periodo de tu vida hasta que encuentres cómo hiciste para llegar allí. Devuélvete un poco en ese periodo de tu vida. Devuélvete hasta que estés con alguien o hasta que veas cómo te meten allí en ese sitio. Uno, devuélvete. Dos, un poco más. Tres, encuentra a alguien o identifica el momento en el cual te están entrando allí. ¿Hay luz? Sí. Escríbeme todo lo que estés viendo. Llora. Mamá. Mira bien hacia los lados, observa el paisaje, observa si estás adentro o afuera. ¿Cómo estás vestida? Y descríbeme todo lo más que puedas. Tengo una bata blanca. Soy dormida. Mi mamá llora. ¿Puedes ver por qué llora tu madre? Porque estoy muerta. No sientas temor. Mira tú la escena desde un ángulo. Yo tengo tu puño. Al cerrar tu puño, que cese todo temor, toda ansiedad. Puedes ver la escena sin sentir temor, miedo o ansiedad. Descubre todo lo que está pasando y siéntete muy bien. ¿Y realmente estás muerta? ¿O es que tu mamá cree que estás muerta? ¿Cree? Descríbeme todo lo que está pasando. Cierra. No veo nada. Puedes devolverte un momento. Voy a coger tu puño. Devuélvete un poco más a ver qué enfermedad tenías. ¿O qué te sucedió? Uno, devuélvete un poco. Sin temor, sin ansiedad, sin preocupaciones. Mira la escena con amor, con comprensión, sin temor. Devuélvete un poco. Uno, devuélvete. A ver qué enfermedad tenías. ¿Qué te sucedió? Dos, devuélvete. Tres, ubícate cuando todavía estabas hablando, moviéndote, y mira qué enfermedad tienes. No me puedo despertar. ¿Puedes ver si en ese momento sentías fiebre o algún dolor? Frío. ¿Algún médico te examinó? Mi papá. ¿Qué año es más o menos? 1800. ¿Y qué hace tu padre? ¿A qué se dedica? Médico. ¿Y tu padre es muy buen médico? Sí. ¿Y por qué te examinó? O sea, ¿puedes devolverte otro poco más al momento en que todavía no te has quedado dormida, a ver qué sucede? Devuélvete un poco más a cuando todavía no te has quedado dormida. Devuélvete más, más, a cuando todavía estás aliviada. ¿En dónde estás? En la cama. ¿Ya hay alguien a tu lado? Mi abuelito. ¿Puedes saber cómo se llama tu abuelito? Aníbal. ¿En qué país estás o en qué ciudad? No sé. ¿Puedes preguntarle a tu abuelito en qué país estás? Él puede responder tus preguntas. En Medellín. No, no en Medellín. Fuera. ¿Es afuera de Medellín? Sí. ¿Tu abuelo y tu padre son campesinos? No. ¿Tu madre puedes ver qué hace, a qué se dedica? No. ¿Tu nombre ahora sí lo sabes? Elisa. ¿Y tu apellido? No. ¿Tu padre no se equivocó en el diagnóstico? No. ¿No? Entonces, ¿quién se equivocó? Mi
papá dice que tengo cólico. Me duele. ¿Te duele dónde? ¿Me puedes mostrar dónde te duele? El estómago. Te duele el estómago. Y tú le explicas a tu padre los síntomas que estás sintiendo. ¿O él te examina con algo? Él me examina. Te examina. ¿Puedes ver con qué te examina? No. No. Yo te voy a sacar de allí. Uno, viaja y ubica tu mente en la escena. Dos, viaja. Tres, ahora estás en el punto en que tu madre cree que estás muerta, que estás en la cama. Vuélveme a contar, a decir lo que estés viendo en ese momento, y mira que ya lo puedes ver con mucho amor, con mucha comprensión, y que ya no produce temor ni ansiedad en ti. ¿Qué está pasando? Mi papá me dejó de revisar. Mi cuerpo se mueve. ¿Mi cuerpo? Un amigo y papá dice que me estoy muriendo. Mi mamá está llorando. Mi papá me trata de despertar. No soy capaz. Mi papá llora. Mi abuela abraza a mi papá. El señor dice que me morí. Se va mi mamá. Están rezando. Yo no estoy muerta. Mi mamá me está bañando. Mi mamá y mi hermano. Mi mamá me está vistiendo, me pone una bata y una cruz. Llora porque estoy muerta. Mucha gente. Me cerró los ojos. Oigo ruidos, pero no veo nada. Mi mamá está llorando. Dice que soy muy chiquita. ¿Cuántos años tienes? 4. Mi mamá llama a mi papá. Me llevan. Mi mamá llora mucho. Me están enterrando. Está lloviendo. Oigo el sonido del agua golpeando. Mi mamá puso la muñeca al lado mío. Ella está llorando mucho. Está llorando. No puedo salir. No puedo respirar. Hay mucha luz. ¿Y qué sientes allí? ¿Frío, calor, miedo? Tranquila. Tranquila. Ahora vas a viajar al momento de esta vida o de cualquier otra en el que consideres se originó tu inseguridad. ¿En dónde estás? Una sala. Tengo que firmar. ¿Puedes ver cómo te llamas? Joaquín. ¿El año lo puedes ver? 15. 10. 10. 1510. ¿El país donde estás lo puedes ver? No sé. ¿Crees que estás en Europa o América? Lejos. Joaquín, ¿puedes ver qué es lo que tienes que firmar? Un poder. ¿Relacionado con qué? Terreno. ¿Y son de quién los terrenos? Mío. ¿Y lo estás vendiendo? No, declarándolo. Enrique, no hay tiempo. Si no firmo, Enrique me manda a matar. ¿Puedes ver quién es Enrique? Poder. ¿Enrique es algún gobernante? Sí. ¿El nombre completo de Enrique lo tienes? Zar. ¿Crees que estás en Rusia? No. ¿Dónde? ¿Tú eres de dónde? Europa. Alemania. Entonces le tienes que ceder tu terreno a Enrique. Sí. Al gobierno. ¿Y qué te dan a cambio? Monedas. ¿Y consideras que es un bueno o un mal negocio? Malo. ¿Entonces no piensas firmar? No. Mis hijos me dicen que firme. Si no firmo, me mata. Es muy poco. No sé. ¿Qué sucedió? Me llevan. ¿No firmaste? No. ¿Quiénes te llevan? Dos hombres. Me van a matar. No sé qué hacer. ¿Qué pasó? No sé. Estoy solo. ¿Puedes mirar tu cuerpo de arriba abajo y ver qué observas en él? A ver si estás bien. No. ¿Qué tienes? Me falta la cabeza. No tengas temor. Si
Cierra tu puño izquierdo. Al cerrar tu puño, te sientes relajado, cesa el temor y puedes mirar la escena sin emoción, sin miedo. Eso ya pasó hace mucho tiempo. Ahora la puedes mirar como si fuera una película. Mírala sin sentir temor, sin sentir ansiedad. La puedes ver desde un ángulo externo. Puedes ver la escena como si de una película se tratara. Y si sientes temor, cierra tu puño y enseguida cesará el temor, se irá, te sentirás muy relajado. ¿Ahora qué está pasando? Hay risas. Se ríen de mí. ¿Quiénes se ríen? Unos hombres. Bueno, vamos a sanar eso. Ya no es necesario que lo vivas más porque te puede perjudicar. Vamos a sanarlo. Entonces ahora sí, vuelve a vivir esos momentos de indecisión. Pero vuélvelos a vivir con mucho amor, con mucha comprensión y perdón. Dime qué está sucediendo. Tengo que firmar. No sé qué hacer. Si no firmo, me matan. Mis hijos dicen que firme. Me llevan. Me amarran las manos. Son dos hombres. Los mandó Enrique. No firmé. Mis hijos corren y lloran. Me matan. Pero ya puedes vivir todo más tranquila, como si fuera una película, con mucha serenidad, con mucha paz, con mucho amor y perdón. Ya comprendes que eso pasó hace mucho tiempo. Me duele. Oigo risas. Me cortaron la cabeza con una espada. Muestran mi cabeza. Ya estás viviendo lecciones muy tranquila, ya no te afecta. Ya vamos a viajar al primer momento, a la primera causa de tu timidez actual. Te regañan. ¿Puedes ver quién te regaña? Un señor. ¿Y por qué te regaña? No sé. ¿Eres niño o niña? La niña. ¿Cuántos años tienes? Tengo 8. ¿Y cómo te llamas? Clarita. ¿Estás en algún parque o estás en una casa? En una sala. ¿Puedes ver si el señor es familiar tuyo? No. ¿Y qué hace el señor allí en esa sala? ¿Por qué está allí? Me enseña. ¿Qué te enseña él? Todo. ¿Y qué año es, Clarita? 1915. ¿Y en qué país o ciudad estás? Bogotá. Clarita, ¿y puedes ver por qué no fuiste al colegio como todas las niñas? ¿Por qué te pusieron profesor particular? Siempre. ¿Siempre te han puesto profesor? A mis hermanos y a mí. ¿Y cuántos hermanos tienes, Clarita? 5. ¿Qué apellido tienes? López. ¿Puedes ver cómo se llama tu padre? Alfonso. Alfonso López. ¿La dirección de tu casa la sabes? No, no sé, no veo. ¿El barrio donde estás, cómo se llama? T. ¿T? No soy capaz de leer. No, es que no es capaz de leer, aprendiendo. ¿Los números los conoces? Sí. ¿Quieres salir afuera a la puerta de la casa y mirar qué números hay encima de la puerta o al lado? 5, 1, 3. ¿El nombre de tu mamá cuál es? Lucila. Ahora sí, Clarice, puedes entrar nuevamente donde está el profesor. ¿Te da pena de ese profesor? Sí. ¿Y por qué te da pena de él? Me pega. ¿Y por qué te pega, Clarita? Porque no soy capaz de leer. A Federico le va muy bien. ¿Qué está pasando, Clarita? Me peló. ¿Y por qué te peló? No soy capaz de leer. ¿Y por qué te cuesta dificultad aprender a leer, Clarita? No me gusta. ¿Y no quisieras aprender a leer para que vieras los libros, las revistas, tanta cosita bonita para leer? Yo con mi mamá puedo. ¿Con mi mamá puedo? ¿La vas muy bien con tu mamá? Sí. Clarita, te voy a hacer una pregunta. ¿Quisieras ver si esa mamá que tienes en ese momento te acompaña en tu vida actual, en alguna forma? Sí. ¿Quién es en la vida actual? Mi mamá. ¿El padre tuyo de la vida actual
lo quisieras buscar en vidas anteriores a ver en qué otra vida te acompaña. ¿Es Federico? ¿En qué vida? ¿Es tu hermano? Sí, mi hermanito. ¿Puedes buscar si en otra vida anterior también te acompañó tu padre actual? Hace mucho. ¿Y quién era en ese momento tu padre? Mi hermano. ¿Y cómo se llama? Tato. ¿El año lo ves? No. ¿Tú eres hombre o mujer en esa vida? Mujer. ¿Y cómo te llamas? Inés. ¿Y estás en qué país? En los Estados Unidos de América. ¿Eres casada o soltera? Soltera. Tengo un novio. ¿Cómo se llama? David. ¿De la ciudad donde estás, David, cómo se llama? Virginia. ¿Por qué Tato, David y tú tienen nombres latinos? ¿Por qué no tienes nombres norteamericanos? Papá y mamá vinimos hace poco. ¿De dónde vinieron? De México. Entonces, ¿puedes regresar un momento a la vida en Bogotá? Que tengo curiosidad de ver por qué consideras tú que allí se originó tu timidez. Quisiera saber qué más pasó con ese profesor. ¿Por qué te marcó y causó que en tu vida actual fueras tímida? Ubícate allí. No me deja hablar. ¿Y no te deja hablar a quiénes? A mí. Cuando tú quieres hablar, te manda a callar. Me dice que no debo hablar. Entonces te quedas callada todo el tiempo ahí con él, hasta que se va. Sí. Me señala con el dedo y hace que mis hermanitos se rían de mí. ¿Federico también se ríe de ti? No. Él le pega. ¿Él le pega? Sí. ¿A quién le pega? Federico le pega al profesor. ¿Y Federico cuántos años tiene? 12. Mi mamá nos trajo galletas. Él no me deja comer. Me encerró en un cuarto. Que me abra, que no me gusta estar encerrada. ¿Qué qué? Que me abra, que no me gusta estar encerrada. Tengo miedo. Mira a Lexena ya sin miedo. Eso pasó hace muchos años. La puedes ver como si fuera una película. La puedes ver desde un ángulo fuera de tu cuerpo. Puedes ver lo que está pasando, pero que no te afecte. Comprende la escena, perdónala, vívela con mucho amor, con mucha paz y serenidad. Comprende que ya eso pasó hace mucho tiempo. ¿Qué más está pasando? Federico me sacó, me puso a tocar piano, me regaña. ¿Quién te regaña? El señor profesor. ¿Por qué te regaña? Me equivoqué, me pegó en la mano. Me tiene sentada en una silla sin moverme. Me vas describiendo todo lo que se pasó. El señor ya se va a ir. Mi mamá me tranquiliza. Me pongo a llorar en una esquina. ¿Y por qué te pongo a llorar? Mis hermanitos se ríen de mí. ¿Y Federico qué hace? Está bravo. ¿Federico está bravo con quién? Con ellos. ¿Quieres buscar a tus hermanitos a ver si los encuentras en otra vida o en la vida actual? Sí. Sí, ¿quién es? Camilo. ¿Camilo es quién? Mi hermano. ¿Tu hermano qué? ¿Cómo se llama tu hermano en ese momento? Tomás. Ahora que ya estás con mucho amor, con mucha serenidad, ¿quisieras perdonar a Tomás? Se burla. ¿Se burla? Sí. Pero fíjate que cuando se burla no te hace daño, él está contento. Uno va al circo y se burla de los payasos, y los payasos no se enojan con uno. Entonces tú, cuando él se burle, tú también ríete y le tomas el pelo. Entonces puedes vivir la escena con mucho amor, con mucho perdón, con mucha serenidad. Quisieras hacerlo para que veas que ya no te da rabia ni enojo contra tu hermano Tomás. ¿Lo quisieras perdonar? Sí. Muy bien, entonces saca de tu mente y tu corazón todo el rencor o el desamor que tengas contra él y volvamos a vivir la escena en que tu hermano Tomás está burlando de ti para que veas que ya no sientes nada. Ubícate en el momento en que Tomás
se está burlando con los otros de ti y mira si ya no te da rabia con Tomás. Cuéntame lo que esté pasando. Tomás se ríe, me dice que yo soy una nena, que soy bruta. Tomás es mucho mayor. ¿Cuántos años tiene Tomás? 18. ¿Y cuántos años tienes tú que se me olvidó? Tengo 8. Mañana cumplo 9. ¿Qué día cumples años? Octubre 5. ¿Y te van a hacer alguna fiesta? Sí. ¿Puedes ubicarte en el momento de la fiesta para que me la describas? Está mi mejor amiga. ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Alicia. ¿La puedes ubicar, Alicia, en tu vida actual? Sí. ¿Quién es en tu vida actual, Alicia? Ricardo. Alicia, Ricardo. Ahora sígueme contando la fiesta. Tomás se burla. Todos mis amiguitos se están burlando de mí. ¿Puedes ver por qué? Por mi pelo. ¿Por tu pelo? ¿Y qué tiene tu pelo? Es rojo y es crespito, como mi mamá. Mi mamá es de pelo rojo. Mi mamá regaña a Tomás. ¿Puedes ver si tu papá en esa vida te acompaña en la vida actual? Sí. ¿Quién es tu papá en esa vida, en la vida actual? Carlos Cadavid. ¿Y quién es Carlos Cadavid en tu vida actual? Un amigo. ¿Quieres seguir allí o quieres regresar al jardín a descansar? Regresar. Ahora viaja y recorre todas tus vidas buscando quién fue Juan David en una vida anterior tuya. ¿Qué está pasando? No me dejan. ¿No te dejan? No. ¿Quién no te deja? Mi papá. ¿Tu papá? ¿No te deja a ti? No me deja casarme. ¿No te deja casarme? ¿Y con quién te vas a casar? Con lo de Juan David. Estás allí y no te dejan casar. No, mi papá. No me deja. ¿Y por qué no te deja casar? Es mi primo. ¿Por qué es tu primo? ¿Y cuántos años tienes? 15. 15. ¿Y cómo te llamas? Maggie. ¿Y qué año es? 1720. ¿Y en qué país estás? Boston. Maggie, ¿por qué te piensas casar tan joven? Lo quiero. Lo quiero. ¿Y cómo se llama tu novio? Paul. ¿Sabes el apellido de Paul? Becker. ¿Y tu apellido cuál es? Bristol. Maggie, te vamos a hablar un momento en inglés para que sigamos la conversación en inglés. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que sí. Otra persona aquí te va a establecer una conversación. Sigue la conversación, yo la grabo. Maggie, ¿are you in love with Paul? Yes. How long? 2 years. Since you were 13? Yes. Do you want to marry him? Yes, I want. Don't you think you are too young to be married? No. Why? I'm not strong. You're not young. No. Don't you My think sister married. Your sister? 16 years old and she's married. With whom? It's Charlie. Who's Charlie? His husband. Are you studying? No. What are you doing now? Nothing. Are you home? Yes, I'm home. Who's your mother? My mother? Yes. It's Lily. Lily? She wants you to marry Paul.
No, she doesn't want to. She thinks like my father. She thinks like your father? Yes. And what Paul's parents say? I don't know. Paul and me? How many years old is Paul? 20. Is he studying? No, he's just studying. Is he working? No, he doesn't work. What is he doing now? Nothing. And how are you going to live? Are you a rich girl? Yes, we are rich. Paul has many money. I want to marry him. Before, he's gone to England. Is he going to England? Yes. What for? He's going to study. He wants to be a doctor. To be a doctor. Are you going with him to England? Yes. Mi papá no quiere. ¿Tú allí hablas alemán? I don't speak it. The touch. Mi papá no quiere. ¿Tu papá te quiere? No. ¿Consideras que no te quiere tu padre a ti? No, si él me quisiera, me dejaría casar con él. ¿No se te ocurre pensar que es precisamente por amor, por protegerte, por evitar que te cases tan niña? ¿Quieres adelantarte un poco en ese periodo de tu vida a ver si te casas con él? No, él se casó con otra. Mi padre no nos dejó. ¿Puedes ver con quién se casó? No sé. ¿Él se casó en Inglaterra o se casó ahí en Estados Unidos? En Inglaterra. ¿Puedes saber si tú te casas en ese periodo de tu vida? Estoy muriendo. ¿No te casaste? No, estoy enferma. ¿Y qué edad tienes? 25 años. ¿Me puedes decir en qué consiste tu enfermedad? Tose y me sale sangre. Tengo fiebre y no veo, estoy ciega. ¿Te han dicho el nombre de tu enfermedad? No, me ponen animales en el cuello. ¿Puedes saber cómo llaman esos animales? No. ¿Quién te pone los animales? Paul. ¿Paul vino de Inglaterra? Sí. ¿Vino con su esposa? Y su hijo. ¿Y ahora que tú ves a Paul de médico, sientes algo por él todavía o ya no sientes nada por él? Lo quiero. ¿Y están a solas ustedes dos en ese momento? No. ¿Quién está acompañándolos? Un padre, un sacerdote. ¿Sí? Un pastor protestante. ¿Tú eres protestante? No. ¿Tú qué eres? Católica. Entonces, ¿quién trajo al pastor? Está con el viejo. ¿Y quién es el viejo? Un señor en la cama de al lado. Es un refugio. Estoy muriendo. ¿Qué año me dijiste que era? 1730. Paul está llorando. Me dice que algún día nos volveremos a ver. Veo mi cuerpo. Hay un túnel. Mi guía me llama. Ve hacia tu guía y pregúntale que si tiene algún mensaje o que si le quiere dar un mensaje a Ricardo y a Camilo. Que sí, en la vida y en la muerte, lo único que queda es la fe y el valor a defenderla, la ilusión y el apoyo, no más. ¿Sería posible un mensaje para Jorge que está con nosotros? Quita el odio. Ay, perdona. Triunfará, no más. Ubícate en lo que tú quieres analizar de Juan. Busca la causa por la cual eres celosa y posesiva. ¿Ya estás allí? Sí. ¿Me puedes indicar qué está sucediendo? Se va. Se lo llevan para la guerra. ¿A quién? A mi novio. ¿Cómo se llama tu novio? Nicolás. ¿Y en qué año estás? 1925. ¿Y en qué país o ciudad? Colombia. ¿Se lo llevan para la guerra? No es Colombia. ¿No? No.
Es España. España. ¿Para qué guerra se llevan a tu novio? No sé, vale. A la milicia. A la milicia. A la mili. ¿Y cuántos años tienes tú en ese momento? 20. ¿Y cuántos años tiene Nicolás? 20. 20 también. ¿Tus padres están de acuerdo con ese noviazgo? No. ¿Me puedes decir por qué están en desacuerdo con el noviazgo? Porque yo soy judía. ¿Y él qué religión tiene? Católico. ¿Y cómo te conociste con Nicolás? ¿En qué momento? ¿Puedes ir al momento en que te conoces y enamoras de Nicolás? Somos niños. ¿Y dónde se conocieron? En el barrio. En la provincia. ¿Y por qué se conocen? ¿Van juntos al mismo colegio? No. ¿Entonces? Vive al lado. ¿Y por qué te gusta él? Es muy noble y me ayuda, me ha enseñado muchas cosas. ¿Cosas de qué? A pintar, a jugar, a correr, el amor. ¿El amor te lo he enseñado también? Sí. ¿Y qué es el amor, que yo no sé qué es? Sentimiento, alegría, la paz. ¿Quieres mirar esa vida, adelantarte un poco? A ver si tú te casas con Nicolás. No. No te casas con Nicolás. ¿Por qué? Él regresa de la milicia y se pone a estudiar. Nuestros padres no nos dejan. La iglesia no lo permite. Hay problemas en la calle. Estalla una guerra en España. ¿Qué año es? No sé. Han pasado 10 años. Él se va otra vez a la mili. Él me escribe. Él te escribe. No cree que regrese. Mis padres me prometen que si regresa me dejan casar. Lo mataron. Lo mataron. Me llegó una carta diciendo que lo mataron. ¿De dónde viene la carta? ¿En qué ciudad lo mataron? En Barcelona. ¿Y tú estás en dónde? En Andalucía. Mi padre me dice que si él estuviera vivo me hubiera dejado casarme. Yo lo quiero. Mis hermanos. Mis hermanos me acompañan. ¿Vive esa vida ahora con un sentimiento de amor, paz, comprensión? ¿Tú ahora puedes comprender que Nicolás ha vuelto a acompañarte en la vida actual? ¿Tú, desde ese estado de conciencia tan especial que tienes, ya has encontrado que Nicolás es Juan David en la vida actual? Entonces, puedes mirar la escena como una película. Vuelve la mirada con mucha paz, con mucha serenidad, con mucho amor. Son lecciones que nos va dando cada vida, pero el destino nos vuelve a juntar nuevamente con las personas queridas. Y tú lo has perdido en esa vida en España, pero lo has vuelto a encontrar ahora en Colombia. Tu nombre en España no me lo has dicho. ¿Cómo te llamas? Lucía. ¿Y tu apellido? No sé. No sabes. Vive esa escena con mucho amor. Esa vida ya pasó y esos seres queridos están ahora en la vida actual contigo. Entonces, vuélvela a vivir, compréndela, perdónala y acéptala. Tú lo puedes hacer. Ahora tu ser tridimensional es muy sabio y puede perdonar, comprender y aceptar esa vida. Vuelve a vivir esos momentos con mucha paz, mucha serenidad, mucha paciencia y mucho amor, mucha fe. Que no te afecte, porque tú ahora estás en otra vida diferente
donde tienes la oportunidad de estar nuevamente con esos seres. Ahora viaja al último día de esa vida a ver qué sucede contigo. Tengo un hijo. ¿Y con quién te casaste? Es un hijo de Nicolás. Un hijo de Nicolás. Pero entiendo que no te casaste con Nicolás. No. ¿Entonces? Estaba en embarazo. ¿Estaba en embarazo cuándo? Cuando murió. ¿Cuándo murió? Cuando Nicolás y Cepalamilo tuvieron el niño. Estaba en embarazo. ¿Estaba en embarazo cuando fue Cepalamilo? Sí. ¿Y tus padres no sabían eso? No. Por eso nos queríamos casar rápido. ¿Y cuántos años tiene tu niño ahora? Tiene 30. Tiene 30 años. Entonces, ¿cuántos años tienes tú? No sé. Más o menos. ¿Eres joven o...? No. No eres joven. Más o menos, ¿cuántos años? Una idea. 60 más o menos. 60 más o menos. ¿Qué año es? 1965. Ahora, ubícate ya en el último instante de esa vida, en que ya abandonas tu cuerpo. Me estoy muriendo. ¿Estás muriendo? ¿Y qué tienes? ¿Qué enfermedad? Nada. No quiero vivir. ¿Y me puedes decir por qué no quieres vivir? Estoy cansado. Mi hijo me dice que si yo me muero se mata. Me dice que no tiene a nadie más. ¿Cómo se llama tu hijo? Antonio. ¿Y el apellido de tu hijo? Jiménez. Mi padre lo cogió como su hijo. ¿Y tu hijo siempre supo que tú eras la mamá? Sí. ¿Ahora qué está sucediendo? Estoy en la luz. Ahora que estás en la luz, ¿tu hijo Antonio vive actualmente? No. ¿Tu hijo Antonio dejó algún heredero? Pues, ¿tuvo descendencia? Él murió a los 2 días. ¿Qué le sucedió? Se suicidó. Ahora que estás en la luz, ¿quisieras hacer conmigo un balance de cada una de las vidas que viviste en esta regresión? Por ejemplo, esta vida que acaba de pasar ahí en España, ¿qué enseñanza te dejó? No dejarlo ir. La niña en Bogotá, cuando eras clarita, esa vida, ¿qué enseñanza te dejó? Hacerme respetar, no temer. Cuando tú eras Joaquín, en Alemania, esa vida, ¿qué enseñanzas te dejó? Sostener mis ideas, creer en lo que hago, no más. Ahora la vida de Elisa, la niña que enterraron viva. No volverse a enfermar. Pero eso no es enseñanza, eso es material. No temer a la oscuridad. Pero ¿no te parece que eso es muy humano? Eso es muy material. Yo necesito tu juicio, pero como espíritu. No a nivel material. El espíritu no teme a la oscuridad. Ahora que estás en el plano espiritual, haz un balance de esa vida que acabas de pasar y dime qué enseñanza aprendiste, qué lección. No juzgar. No juzgar. No culpar. Ahora quieres ubicarte en la vida de Inés, pero al final, cuando ya estás en el plano espiritual, o quedarte en ese plano espiritual en que estás, y decirme qué aprendiste en la vida de Inés cuando eras mexicana. Luchar, defender lo mío, no dejar que mi vida la gobiernen otros. Mamá. La vida de Maggie, ¿qué enseñanza te dejó? Luchar por los que yo quiero, cuidar el amor, es algo grande, defenderlo. Ahora sí, yo creo que ya sí es hora de regresar. Ubícate en el jardín y descansa un momento. Repasa allí cada una de las vidas que viviste y acéptalas, perdónalas, compréndelas con mucho amor, con mucha paz, con mucha fe. Todos los momentos malucos que te hayan ofendido, perdónalos. Tú lo puedes y lo quieres hacer. Vívelos ahora con mucho amor, para que al regresar vengas libre de todos esos momentos
que te afectan en tu vida actual. Siente tu cuerpo lleno de paz, lleno de energía, lleno de vitalidad. Que cada célula, cada nervio, cada músculo se revitalice, se llene de energía positiva, mucho amor. Siente tu mente brillante como un sol que radia energía positiva, fe y amor hacia todos los que te rodean. ¿Qué echarías tú en ese cofre para traerlo de regreso como el equipaje de este bello viaje que acabas de pasar? El amor, el perdón, la fe, la esperanza, la paz. La paz. ¿Ya lo tienes listo? Sí. Bueno, ahora ciérralo y colócalo en tu mente o en tu corazón, donde tú quieras. Y prepárate para regresar. Voy a contar hasta 5. Cuando llegue a 5 estarás completamente despierta. Con cada número que vaya diciendo, irás despertando poco a poco. Pero vas a recordar algo. Cuando yo te diga dormir, sentirás sueño irresistible y regresarás a este estado tan profundo en que te encuentras. Pero ahora ha llegado la hora de regresar. 1. Comienzas a despertar muy lentamente, despacio. No tienes afán. Siente tu mente radiante de energía positiva. Te sientes feliz. 2. Sigues despertando lentamente. Revisas todo tu cuerpo, que esté funcionando muy bien. Revisa tu pierna izquierda, tu pierna derecha, tu brazo izquierdo, tu brazo derecho, tu estómago, tus pulmones, tu mente. Que todo tu cuerpo esté funcionando perfecto. 3. Sigues despertando lentamente. No tienes dolores, ni temores, ni cansancio. Te sientes feliz. Tienes ahora una mente que radia amor, paz, paciencia, comprensión, serenidad, humildad hacia todos los que te rodean. 4. Tienes ahora pleno control de tu mente y de tu cuerpo. Al despertar, recuerda solo lo que tu guía te permita recordar.